con Begoña Gómez. Dice, Begoña usó la Moncloa como oficina para montar su cátedra con Barrabés y un equipo de varias mujeres. Hubo varias mujeres en esa reunión con Barrabés y Barrabés, el señor Pardo, habló abiertamente de Alberto Garrido, el diseñador. Ya tenemos, no era peluquero, era Alberto Garrido, el diseñador. ¿Quién es este tal Alberto Garrido y qué hacía un diseñador en las reuniones con Barrabés, Sánchez y Begoña? No lo sé, la verdad que yo, para mí es un hombre desconocido. Hay una investigación por parte del equipo de investigación nuestro, de tanto de ACTEOI, de Instituto Europa y las demás acusaciones respecto de esta persona. Porque es llamativo, ¿no?, que el señor Barrabés lo nombre en esa reunión, ¿no? Luego es llamativo también todo el audio, ¿no?, en sí, ¿no? O sea, que estuvo un rato, que estuvo Pedro Sánchez, que estuvo Begoña. Es divertidísimo. Al final es todo como diciendo un campechanismo ahí que parecía el rey ahí hablando. Y entonces dices, bueno, entonces se reunieron, estuvieron todos juntos. Y estuvieron hablando de innovación, bueno, de lo que era Barrabés, ¿no?, de lo que hacía Barrabés. Entonces estuvieron hablando de lo que estaba pasando, de, o sea, de lo que, por lo que estamos hoy en un tribunal, ¿no? Y yo me pregunté, ¿por qué dicen que no hay nada? O sea, no hay suficiente entidad jurídica para por lo menos tener indicios racionales de que se ha podido cometer un supuesto delito de tráfico de influencias cuando te reúnes tú, tu mujer y Barrabés en la sede del Palacio de la Moncloa a hablar precisamente de lo que luego sucedió con esa cátedra. Oh, pues que y el jefe de la oficina económica de la Rocha, cuidado. Y luego Manuel de la Rocha. ¿Y quién va? Manuel de la Rocha. Y de, pero, es, que, sea, es que es divertido cuando tú oyes la declaración de Barrabés, pues claro, se había filtrado de que se había dicho que se había reunido cuatro veces, pero es que el tío empieza como si fuese amigo, dice, no, y me llamó el presidente porque estaba recibiendo empresarios para que yo le contara cosas de estas que yo sé. Pero, ¿estuvo o no estuvo? Sí, claro. Entonces, claro, dices, hostia, bueno, pues claro que ¿qué me está contando? Pero es que ¿qué me está contando? Porque cómo empezó esto si de la Rocha, meses, que es el jefe de la oficina económica de Moncloa, y además de él dependen los Next Generation, y... Ahí, los New Generation, ahí le has dado. Ahí, los miles de millones de euros. Depende de los Next Generation, y resulta que este señor ha tenido... Generation, pues oye, blanco y en botella, presuntamente es leche. A ver, yo quiero recordar cómo empezó este caso. Este caso empezó siendo una acusación por recortes de prensa, donde supuestamente eran falsedades, donde supuestamente nunca había habido reuniones en Moncloa, donde supuestamente el máster que tenía era una cosa que ya venía hace muchos años, que se había integrado los dos másters que tenía Begoña y que era una cosa totalmente legal. Han pasado, no voy a decir un año, pero han pasado unos cuantos meses de investigación. Lo que eran recortes de prensa son verdades. Lo que eran unas reuniones que nunca se habían producido, se han producido. Lo que eran reuniones muy puntuales, porque, hombre, yo entiendo que cuando hablamos de visitar una cafetería, pues bueno, uno puede tener más o menos recuerdo, pero visitar el Palacio de la Moncloa, estando el presidente y reuniéndote con él, yo creo que es una cuestión que todo el mundo recordaría. Entonces, me da la sensación de que eso, ese tráfico de influencia, cuando hablamos de hay varias mujeres, hay varias personas, yo creo no sabremos nunca cuántas personas había realmente en la reunión, pero lo que sí tenemos claro es que si ha pasado algo ahí dentro, no sabemos cuál va a ser exactamente el contenido de las conversaciones, pero sí podemos ver los hechos, y los hechos palpables son, tenía una cátedra que nadie jamás habría podido tener en su misma situación. Tenemos una persona que ha pasado a facturar seis veces más de lo que facturaba, de unas ayudas, unas ayudas respecto a temas de innovación, que de repente ha empezado a tener todos los contratos que quería tener, etc. Entonces, es que al final los hechos son los que son y los intentan negar y nos tratan, sobre todo los españoles, como tontos.